Qué lindo que está. Gracias, Moncho, por recibirnos en tu casa. ¿Dónde estamos? Faltaba más. Esto es un placer que me hayan visitado. No soy merecedor de tamaña visita. Estamos en la primera sección del departamento de Curuzú-Cuatiá, paraje Bacacuá, de donde nací y me crié. Yo, mi abuelo vino del País Vasco, continuó mi padre y ahora estoy yo. Y se criaron mis hijos, y ahora ya están mis nietos. Bueno, mejor homenaje para Tarragó, imposible con un lugar como este. ¿Cuál fue tu primer contacto con la música de Tarragó? ¿Qué recordás? ¿Por qué te gustaba? Primero porque mi padre le gustaba mucho la música. Mi padre estudió violín, concertista de violín, y amaba Corrientes. Corrientes, cada vez que salíamos o entrábamos a la provincia de Corrientes, en el límite, ya sea en Mocoretá, pegábamos zapucay, y cuando volvía su pago, le encajaba otro zapucay, yendo en colectivo, cuando el avión te decían pasamos, vamos al límite de Corrientes, lo mide, esté, le pegaba un grito. Muy bueno. Y él amaba Corrientes, amaba sumamente, y él es el que nos hace, como le gustaba mucho la música, aparte tocaba, tenía un acordeón a piano y tocaba la guitarra. Él, de ahí nace nuestro cariño y como todo mi hijo, amante del chamamé, amante del chamamé. ¿Y Tarragó? ¿Cuál es el recuerdo? Y Tarragó, que él siempre decía, como representante del chamamé, todos decimos ahora el chamamé de Tarragó, es Curuzú-Cuatiá y el mayor exponente, sin ni una duda, es Tarragó. Pero sí. ¿Aldi, para vos? Claro, sí, total. Y vos sabés que Tarragó para mí fue el primer contacto con el chamamé. Porque yo vivía a una casa de distancia de la casa de los padres, donde nació Tarragó, en el barrio Don Bosco. Ahí vivía yo y era gurí, qué sé yo, no sé, 6, 7 años. Yo siempre era malcriado de Túnez, el hermano de Tarragó, que tocaba bandoneón. Y a las noches, o sea que no sé por qué, pero mi madre me hizo notar, las noches de luna llena se escuchaba el bandoneón de Túnez, que tocaba el chamamé y tango, tocaba el bandoneón. Ese se llamaba Antonio, ¿no? Antonio. Y le decían Túnez, Túnez por catalán, ¿no vas a decir? Sí, sí, Túnez algunos, Túnez. Antonio, claro, el hermano de Tarragó. Exacto, el hermano. Que ¿Eran dos nomás, no? Empleado civil del ejército argentino. Del ejército. Creo que eran dos solo. Eran dos nomás. Tarragó y Antonio. Dos, sí. Y entonces escuchaba, y ellos, yo era mimado de ellos porque nadie entraba. Una vez que fallecieron los padres de Tarragó, donde hoy es el museo de Tarragó acá en Curuzú, se cerró esa casa. La cortina inclusive, cuando cerraron el postigo, quedó afuera y quedó así. Se cerró y nunca más entró nadie en esa casa. Y ni en el patio de Tarragó, que estaba la baturé de él, y yo me subía ahí a jugar cuando gurisito. A mí y al otro gurí, Olivera, ¿no? que trabaja en el correo, nos dejaban entrar. Entonces, Tarragó fue mi primer contacto con el
chamamé, ¿por qué? Porque venía a Tarragona, él ya estaba, ya era famoso, y venía, creo que no sé qué auto tenía, un Ambassador, un Rambler, no sé qué. Ese que decía Tarragona, que tenía pintado Tarragona. Tenía pintado, tenía un afiche puesto en la casa, y llegaba al barrio, Don Bosco, y yo era de los que entonces llegó a Tarragona, yo decía, no me dimensionaba. Entonces iba, y yo entraba, y me alzaba. Aldito. Este Aldito, oh, gurisito, ¿viste? Grandote, así, grande las manos, ¿viste? Y al rato el barrio ya se enteraba que venía y empezaban a venir. La cantidad de gente que se juntaba ahí en la esquina de La Jera y Las Torres. La Jera, se juntaba, todo el barrio venía y él salía y le traían para firmar y él sacaba afiches, o sea, gustaban mucho los afiches, así como hoy en día, afiches, y firmaba. Entonces, ahí le dije a mi padre, comprame un disco de hombre, porque quiero saber, y ahí me compró el disco, y después, otra vez que vino, le pedí, tengo un autógrafo que sea. ¿Y de esos primeros discos, qué tema? ¿Te acordás? Ahí está... ¿Que te haya gustado en ese momento de criatura? Uruzucuateño que soy chamigo, no niego nunca donde nací, porque mi tierra guarda celosa. Eso, y dije, güey, yo quería cantar eso. Y bueno, ya empecé y recién empezaba a tocar la guitarra. Qué bien. Pero más que nada, los instrumentales, los rítmicos, me llamó mucho la atención. Ese fue mi primer contacto, y después cuando más grande lo fui a ver en la cancha Belgrano. Que vino y yo no sabía cómo hacían para sonar. Y se escuchaba todo. Claro. Se escuchaba todo. Yo escuchaba el contrabajo, la guitarra, los punteos, todo, y tenían esa bocina. La bocina, claro. ¿Cómo hacían? Y miles de gente. Miles y miles de gente. Pichón, tú sabes que, viste que nosotros, dentro de todo, acá mi parientecito sur y todos los que estamos acá, anduvimos siempre en los galpones y esas cosas. Y es como que hay una identificación. Yo no puedo separar a Tarragona de este acordeón. A Tarragona para mí es este acordeón. Por eso yo no estoy muy de acuerdo con que hagan el estilo de Tarragona con acordeones de trailera, cuatro hilera. ¿Esa es la dos hilera o verdulera? Esta es la dos hilera o verdulera. Tarragona fue un hombre de una gran creatividad para componer 300 obras bellísimas, todo con este instrumento que tiene limitaciones. Muy limitado. Muy limitado, o sea, ahí está, se ve el genio el tipo, obra en menor y obra en mayor. Pero viste que por ahí las definiciones suelen ser un poco que chamamé maceta, por ejemplo, no sé, pero sí, hay un término medio, pero sí yo me gusta. Suena hasta despectivo, ¿no? Suena medio más despectivo cuando sí, más. Sí. Vamos a hablar del galpón, ¿no es cierto? Fíjense que, ¿cómo pensás vos, Pichón, por qué el paisano correntino, nosotros acá, deja trabajar? Viene el campo, deja, y cuando hace su mate, como estamos acá, caza el acordeón y hace una piecita. ¿Vos pensás que eso es porque es accesible, porque Tarragona? ¿Por qué se identifica el correntino con Tarragona? Yo creo que es así como decís vos, porque es un instrumento, a que vos hablabas recién de que es limitado, es un instrumento muy accesible, hablo de valor. Sí. ¿Cierto? Ah, claro, también. Muy accesible porque vos encontrás hoy acordeones. Claro, en los almacenes de campo se vendía este acordeón. Se vendía el acordeón. Claro. Y la gente compraba, había gente que no sabía tocar nada, pero igual tenía su acordeón por la duda que venga que apareciese un acordeonista. Eso se ve mucho. Que supiera tocar. Yo creo que eso es el fin, ¿no? ¿Por qué? Y sí comparto con vos eso de que hagan chamamé, que lo hacía Cañete, por ejemplo, con un acordeón de tres hileras, pero era integrante. Era otra cosa. Pero la voz sonante, el acordeón sonante era el de Tarragona, que era un acordeón de dos hileras y alguna vez una dos hileras y media. Bueno, pero hemos visto, Jorge, a lo largo de tantos años que andamos dando vuelta en el campo, siempre hay un gente que toca en el campo. Siempre. Sí, sí.
Ayer hablaba Carlito de la estancia La Milia, ahí de los Elautes, en la costa del Arroyo Payure. El capataz se llamaba Moreno Ávalo, el papá de Marcianita Ávalo. Ese hombre era acordeonista. Y bueno, ¿qué me decía Héctor Elautes? Me decía, mirá, no era bien visto que un peón toque. Entonces, medio se cuidaba, digamos, porque no sé, imagínate, empieza la música en la estancia, se trabaja, pero, decime, Jorge, si vos no has visto toda tu vida, te da una estancia y hay un acordeonista. Claro. ¿Y qué toca? Claro, doy ver. ¿Y, sí. ¿Y qué repertorio? No, el repertorio Tarago. ¿Y repertorio Tarago? Tarago, sí. Es el hombre de campo que tiene oído para la música. Naturalmente, vos el correntino. Te das cuenta cuando lo escuchás silbar en el galpón. Ah, mira. Donde vos le escuchaste que silba. O cuando va a caballo con vos. Claro. Que te va yendo y él. Claro, silbando. Y cosas difíciles de silba. Afinado. Y cosas difíciles. A esa persona vos le das un instrumento y va a tocar. Va a tocar. Sea una guitarra o sea un acordeón. Pero ese hombre que silba afinado lo va a poder hacer, lo va a poder tocar. Me parece que la música le representa a ese paisano. La música de Tarragó es rural. Y él se siente representado, porque puede pasar a veces que no se sienta representado, pero esta es de él. Aparte, hay una identificación con esa música. Una musicalidad simple. Simple. Directa y simple, franca, y simple, como el paisano. Y simple no en el término de menoscabo. No. Simple en la genialidad, que es lo más difícil. Es lo más difícil. Con pocas notas. Con dos notas y lo dominante y hace... Es lo más difícil. Música de baile y de galpón. Y si, ¿le metemos un poquito al galpón? Vamos a meterle un poco al galpón. O algo de eso. Claro, porque acá estamos en este hermoso lugar. O parecido. Sí. ¿En qué tono? Dope. Pasame dos tonos, le decía a Sorrié. Cuando iba a empezar, cuando nada tocaba, Sorrié le agarraba la mano y le decía, para, le decía, le pasame los tonos, le decía a Sorrié. Qué hombre, ahora, ¿verdad? El galpón, decía mi padre, la sangre nos ahoga. No, no por nada, pues este es mi pariente. ¿Y de dónde sacaste ese? Este acordeón vino, quedó en mis manos, era de mi abuelo, del padre de mi mamá, Mingo Lugo. ¿De dónde era esa gente? De Paraje Vaso Aldo. En realidad nació en Paraje Pairirí y después se puso al lado. Segunda sección. Se fue lejísimo, como una legua. ¿Y esa es segunda sección? Segunda de ellos. Lindo los caminos ahí, sí. Con la lluvia, lindo además. Sí. Así es. ¿Y cómo llegó a tus manos, Urbano? Y este acordeón tuvo parado fácilmente 20 y pico años. A mí siempre me gustó la música y cuando yo tenía 6, 7 años me habían regalado, me acuerdo, una acordeón a piano así, ¿viste? Y con eso hacía ruido, ¿viste? Y después quedó, viste, la herencia del abuelo, ¿ves? Estaba guardada en un ropero así, me acuerdo, patente. Me lleva la abuela a su habitación y abre el ropero y bueno, estaba envuelta en una sábana así, me acuerdo. Me dice, toma este para vos, ¿viste? Y ahí me dio el juguete más preciado, ¿ves? Dos hileras. ¿Cómo es tu vínculo con la música de Tarragó y ese instrumento? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Y
Mira, yo aprendí a los 18 años a leer el acordeón de grande, porque a la siesta me ponía a jugar cuando era chico y hasta que después me escondieron el acordeón y se terminó el músico. Pero la verdad que yo aprendí, así como decía Jorge, con el silbido de maestro. Y bueno, y la verdad que la música para mí es lo que me dio muchísimo, me dio muchas amistades y cariño a mucha gente. Y para mí Tarragó es ese ejemplo, ¿viste? Acá y en todos lados. Tarragó tiene muchos valores lindos, respeto sobre todo, compañerismo, es muy importante eso. Lo tuyo básicamente, vos hacer música tarragocera, básicamente. No. Sí, no. Tiene su composición. Sí, bueno, pero dentro del estilo de Tarragó. ¿Y tus composiciones tienen un camino? Sí, van en el medio. A mí me gusta mucho lo de Antonio. Antonio, gran compositor. Para mí Antonio es mi ídolo. Un gran así melodista. Que, sí, tiro más para ese lado, sí, pero siempre me crié escuchando eso. Claro. Y Antonio toca muy bien la hora del padre. Muy bien. Pero volvemos, Aldi, al tema de lo que es el instrumento, porque la sonoridad de los bajos. Fíjate que nosotros que hemos tocado siempre así en la estancia, después de terminar el trabajo, por ahí, no, en mi caso particular, íbamos a alegrarle la rueda de mata a los peones, ¿no es cierto? A la tardecita, un ratito, ¿viste? Para que no se enoje el abuelo. Y la sonoridad de los bajos, no hace falta un guitarrero. Claro. Vos podés tocar tranquilamente, no es un instrumento como cualquier otro. Vos con este entretenés una rueda de baile tranquilamente. Claro. Y ya conté una cosa que tiene que ver con nuestra familia entrerriana. Los Zubieta eran como 7 u 8 hermanos por ahí, y había una que se casó con un señor que se llamaba Ramón Claro Martínez, que tenía un almacén de campo en el paraje Tatutí. Era vasco también don Ramón. Y ustedes le habrán conocido, que son curuzucuateños, a don Carlos Martínez, que se casó con el papá de la gata Martínez, que se casó con Beba Oria. Ese es mi doble pariente. Pariente Zubieta y pariente Oria. Don Carlos Martínez era criatura y el papá, don Ramón, a la tardecita, en el paraje Tatutí. Imagínate el paraje Tatutí en el año 20. Entonces le subía con la patita colgando en el mostrador a tocar una verdulera. Para llamador de los paisanos a la tardecita, para las copas. Y me cuenta papá dice que la flor del almacén quedaba una legua, y dice que ellos se iban a caballo y lo primero que se escuchaba de lejos, los bajos. Claro. Vos venías a caballo en la oscuridad, en la tardecita, y silencio así del campo, los bajos. Lo primero que escuchaba, los bajos. Y don Ramón, don Carlos Martínez le mandaba acordeón para los paisanos. Y el llamador, era el llamador. Siempre los 8 bajos, ¿no? Pero por supuesto, una sonoridad. Los graves. Los graves. Vamos a hacerle un poquito, ¿no? Mostrarle algo con bajo. Ahí va, ¿no? Hacer un pedacito con este. Bueno, más. Porque vos sabés, Carlos, que este acordeón, que por otra parte fue de Antonio, este acordeón llegó a mis manos gracias a Yayo Cáceres en un cambalache que hicimos. Este acordeón es de Antonio y está en la tapa uno de los discos de Antonio. Hay un disco de Antonio que está con 3 acordeones en adelante. Mira. Esta es una de ellas. Resulta que este acordeón. No sé si la tonalidad es la misma, pero Tarragó va a grabar, y están en la foto, esas 4 piezas que él graba primero, don Gualberto, el Toro, todo eso, graba con una corona así, 21 teclas, 8 bajos, y con este sonido de bajo, porque después hay acordeones más celestes, pero este es la idea. Sí, sí, sí. Dale una vueltita, Jorge. Este es el mucho hace que no toco acordeón de estos chiquitos. Tengo uno, pero hace unos años que están en el... Una vueltita a los bajos. Thank you.
canto que no es la... swing, viste, que no es todo. Pero no, más allá del arreglo... tiene un acento que no cualquiera... El sonido del acompañamiento... Si hay guitarra, sí, hay guitarra. Sí, sí, y si sí, no hay sí, guitarra, sí. Anda también. Che, para meternos ahí en la musicalidad de esto, el contrabajo. ¿No? Claro. Que ahí hay una cosa. Pero pensá, Carlos, ¿no? Que haya, estamos en una rueda de mate y hay un bandoneonista, no, y no hay guitarrista. No, ¿qué hace un bandoneonista? Claro. Pero digo, en los discos, en las grabaciones, en las actuaciones en vivo, la presencia del contrabajo era importante. Habrá sido un quilombo llevar y traer las cosas. Era un quilombo llevarlo, ¿no? Sí. Pero, por eso fue. Pero, hay, pero no hay foto de Tarragó sin contrabajo. ¿Vos conocés algún conjunto de Tarragó sin contrabajo? No. Siempre estuvo contra. Y en los bailes de campo, vos sabés que hace poco estuve en Entre Ríos en la casa de Don Alcide Müller. Que buena coronista, sí, Don Alcide, sí, el papá de la Marcia. Sí, sí. Y ese hombre nació en esa aldea María Luisa, esos pueblos alemanes, ¿viste? Y él me contaba que Tarragó venía llegando y me mostró unas fotos, mejor dicho, me regaló pronto unas fotos. Hay una foto que está de visita en el paraje de una pista. Una pista esa que era de Millán y se llamaba el Rancho de la Cambicha, medio cerca de Hasekan que era la pista, sobre la ruta esa. Y resulta que está Tarragó saludándola con ese Rambler que dice Tarragó, porque era medio carrozado. Sí, no era me acuerdo. Era un Rambler carrozado así. Una pregunta. Sí. ¿Ese era el popular 772? No, el 772 era un Sianditela. El ¿auto 7, de Tarragó también? El 772 era un Sianditela de Tarragó que tenía la patente 772. Ah, este era un Rambler carrozado, o sea, un Rambler pero carrozado, digamos. Y resulta que están toda la gente del paraje saludándole a Tarragó y están parados y viste que Alborno era el contrabajista, era medio carapecito así, y está, no llega ni al techo del auto y le está saludando a los paisanos así. O sea que el hombre viajaba, claro, el Rambler ese era un auto grande, viajaba con el contrabajo. Con el contrabajo. No sé si adentro o en el techo. Arriba, en el techo. Pero qué hermoso. El último auto que tuvo Tarragó, yo lo encontré, él vino a tocar, no sé si a Cursú, pero sí a Esquina o algo así. Yo me iba para un campo cerca del Descanso y estaban cerca de la Ocalduna, el campo de mi tío. Estaba parado y era un Ferlen de color bordó. De color bordó, el más, o sea, el tope de gama, como dicen ahora, bueno, es LTD. Era. Un LTD. Vamos a aclararle la gama del Guasuncho, ¿no es cierto? Claro. Y bueno, y estaban parados debajo de un eucalipto grande que había ahí cerca, al costado de la ruta. En el Descanso, un Ferlen. En el Descanso. Y estaban ya vestidos. O sea, porque estaban abajo del auto. Claro. Y Tarragó no manejaba. Ah, mira. No sé si sería Cañete, algo. Eso no me acuerdo, ¿ves? Tarragó. Otra cosa es la ropa, ¿viste? Claro. Que era ropa de escenario, ¿viste? Qué bárbaro. Hoy Mocho hablaba de eso también, de los bordados, de las cosas. No, la delicadeza de cuidado absoluto. Un artista. Tenía dos señoras que le bordaban, ¿no? ¿Y de acá eran las señoras? Creo que una de acá y otra de Rosario. Que le bordaban a él. Y siempre usó esa ropa. Siempre, ¿no? ¿Dónde se presentó? Sí. No era Eva así nomás y no se vestía. No. Y eso viene como de España, ¿no? Capaz que sí, ¿no? ¿Eh? El bordado. El bordado, eso. Sí, y lo que nosotros decimos, la corralera. De traje que la corralera. Eso, convengamos que la usanza de nuestra gente de campo tiene mucho origen español. Por sí, supuesto. Sí. Como todo. Exactamente. Sí, sí, sí. Moncho, y usted... vamos a aprovechar, no es que ustedes sean viejos ni nada por el estilo, pero... Ya lo dijiste. ¿Ustedes le vieron tocar en vivo a Tarragó? Sí, como lo vamos a ver. Claro. Yo no. No sé quién nombraba hoy que tocó. ¿Vos tampoco, Marín? Yo en el Club de Grano. En la cancha de Grano. La cancha de Grano, cuando era la cancha de esa época, que había unos paraísos así allá. Y la pista era un cuadrado de piso calcáreo. Sí. Amarillo y bordó. Y hay una anécdota que enfrente... ¿Vos le habrás conocido al querosenero de acá allá en la Villanueva? Bien frente a la... Bueno, vos, chicos, frente a la Villanueva, se vendía queroseno entonces para las cocinas. Uh-huh. Y bueno, ahí vivía Villanueva. Y Tarragó ya da vuelta una cuadra y media. ¿Es el del hospedaje de Villanueva, ese? No, bien frente a la cancha. Él era vendedor, cancha del grano, vendedor de queroseno. Sí, tenía un tambor con un eje, pero sí, por cincha a caballo era con... Y la anécdota que hay, imagínate, conocido después de otro, se va a la cancha y era como nosotros no éramos amantes
del Alto Octanaje. Nos subíamos al carrito. ¡Claro! Sí. Y bueno, y... ¿Qué? Mira, agarró viento en la camisa y ya no está hecho hilacha, ¿viste? Allá entre los paraísos, ahí está sentado. Y por allá, ¿viste? Estaba el que hacía de locutor, de rojo. Bueno, ahora con una dedicación, ¿no? ¿Quién le habrá pedido? Dice, Don Tarrabó, que no es el tema de él, pero va a tocar un tema que pidieron, que es para Villanueva. Y dijo fuerte en el corazón, ¡ay, ya Villanueva el barrio! ¡Gracias, Tarrabó! ¡Hasta la furia me conocí! Pero vamos, nada que es, pues ya era para Villanueva. Y ella, ¡gracias, Tarrabó! Che, ¿y cómo era ver a esa gente, a Tarrabó? ¿Cómo era el conjunto? ¿Cómo era el público? Él tenía, encuentro el término que usan ahora los que en Gaúl manejan el castellano, una simbiosis con el público, con el correntino. Claro. Y en esa época... Era adorado, ¿eh? Era, vos te ibas a la cancha, ¿viste? Y la gente que era... Era Dios. Los Beatles. Era, sí, los Beatles. Sí, sí. La gente lo quería muchísimo. Sí. Y esté tocando quien toca, subía Tarrabito acá y salía, pero no quedaba nadie. Y lo mismo que él, casi en paralelo al poeta Stigar Rivlin. Cómo lo quería la gente. Bueno, pero además, Aldi, ayer estábamos hablando, vamos a suponer que vos, acá, dentro de todo, mal que mal, algo conocemos de música, algunos más, otros menos. El asunto es que vamos a suponer que vos sos un hombre de campo. Escuchá los títulos. No, claro. De Espuela y Alpargata, Tirador sin Fleco, Don Telé, Faustino Lescano, Tajamar, Costa, o sea, le está hablando de cosas, sí, que el paisano entiende. Sí. Y ahí venía Edgar, que a ese sí lo conocí mucho, estaba casado con mi tía Zule, el poeta, además de ser amigo íntimo de papá, porque no te olvides que Edgar es el primo de Carlito Antunovi, por lado de Curra. Madre de doña Ramona de Curra. Exacto, él era primo de Muchinga. Primo de Muchinga. Bueno, entonces, y de Carlito Antunovi. Entonces, el poeta es como la frutilla de ese repertorio de Tarrabó, sí, porque sobre el título, que a mí me parece, me arriesgaría a decir, que habrán medio compuesto juntos la idea del título, porque viene el chamamé y viene el recitado. El recitado. Y el recitado va derecho al corazón del paisano. Es cierto, así va. Capaz que componía, sí, sí, instrumentalmente, y juntos, totalmente, y hacían el título y la glosa. Yo me animo a decir, y creo que no se han de enojar los tarraboceros, ¿no? ¿Hubiera sido lo mismo Tarrabó sin lo de Edgar? Claro, claro. Fíjate o sin Gregorio de la Vega. O sin Gregorio de la Vega. Fíjate que son de los hoy que se dicen tarraboceros, sí, ¿no? Que tenemos nuestra... Tenemos tarraboceros bien y tarraboceros, sí, mal. Sí, sí. Que porque creen que tocar Tarrabó es tocar rápido, sí, la canoneta, sí, y así. Y las dos acordeones que hacen, ¿no? Y entre medio canciones de Marco Antonio Solís. Claro, bueno, fíjate que hay cosas, ¿no? Que sí, ellos conservan, que es lo que vos decís, las glosas, ¿no? Y el sapucay, que está puesto muy en Tarrabó, muy medido y muy ahí, y tomaron eso y... Sí. ¿No es cierto? Sí. Y vos decís, ¿eso es o no? Me hago cargo de lo que porque digo. Porque está puesto... No lo voy a decir. Vamos a otra cosa, lo que pasa, mucho anduve por los bailes de campo, mucho anduve, y soy, como decís vos, bastante longevo. No soy ni como muy alto, antes, no soy ni como muy alto, no soy ni como muy alto, longevo. En los bailes de campo, los comisarios, los meritorios que le llamamos comisarios de sección, era prohibido, vos pegabas a boca y te sacaban a los lazazos, a los sablazos. No sé por qué. Don Tino Recar, por ejemplo. Pero allá lo tenés. Porque era como desafío, un desafío, ¿no? Un desafío a la policía, porque por eso sale el chamamé. Pues, porque ahí se hacía lío, entonces ya se gritaba y ya se. Y lo mismo al zapateo, ¿no? Pero ¿qué es? Que estaba por. Yo no tengo nada. Orejas grandes, pero poco oído. Y por el chamamé que decían, hoy para mí, si yo tuviese la posibilidad. A eso que vos decís, no lo considero chamamé. Claro.
Los tarragoceros o una eso. Música de baile de correntina, lo que vos quieras, sí. Pero no chamamé. Claro. Porque el chamamé tiene, musicalmente tiene una cadencia, tiene una nota que se tiene que ajustar a claro, eso. Claro. Y el zapateo, que no veo más, porque ahora ese con las espuelas que le ponen las chapas sí, para arriba, hace un laterío. Que yo, antes, yo no he visto hasta ahora todo grande, ¿sabes? Un escobillado como corresponde claro. Que acompañe a la mujer. Claro. No existe claro. Más. Y tiene. Y es lo único, es un bochinche, es un bochinche. Escucha, y antes, sí, escúchame una cosa, fíjate vos lo que hablábamos de Edgar Estigarribia, ¿no? Vamos a convenir, creo que la gente sabe, pero Edgar Estigarribia es un hombre nacido en la segunda sección. No, a él no le contaron lo que era la boletina. Claro. Entonces, a diferencia de Tarragó, que era un hombre ciudadano. Claro. Más allá que tenía mucho leído. Muy leído. Muy leído, y según dice Antonio, ese contacto con los paisanos en la barraca fue lo que le abrió. Pero tenía mucho contacto con la gente de acá. Ahora, fíjate vos, hoy, gracias a Dios y la Virgen, llovió 20 milímetros, bienvenido. Y estamos llenos de barro y ahí están empezando a cantar una charla. Que no, nos costó llegar hasta acá. Fíjate una cosa, ¿cómo es ese recitado pichón que hace Estigarribia de cuando sale a juntar ovejas bajo los refusilos, cómo es? Que no ensilla gallo tordillo, viste que llama orba al rayo. Para el rayo. ¿Vos te das cuenta? Por eso no alzo ni chaira ni cuchillos. ¿Cómo? ¿Lo pueden limpiar? Por eso no alzo, dice. No alzo. Chaira ni cuchillo. Por el rayo. Porque ella, ni caballo tordillo, ni cuchillo, ni chaira. Nada. Por nada de eso, porque es llamador para el rayo. Pero bueno, pero vos fijate, el hombre de campo. Si tiene que salir a trabajar, hay que salir a trabajar. O sea, claro. No se sale a trabajar con la lluvia, pero sí hay que trabajar. Y el hombre sale a trabajar con una tormenta, claro. No tiene que poner trabajo al agarro, el agarro está en el llamado al balgallo. Todo ese recitado de Edgar, que no me acuerdo el recitado, pero es una descripción claro. De un trabajo de campo metido claro. En 10 líneas. Rumbo al corral de rama. Sí, claro. Ahí está, escucha. Rumbo, ¿cómo es? Con rumbo al corral de rama. Se alumbro con refusilo. Ahí tenemos. Encerrar las ovejas. Encerrar las ovejas. Tiempo de esquila. Así se llama el tiempo de esquila. De cañete y del poeta. Y en esa época que el tiempo llegaba a la esquila y venía el mal tiempo. Así era antes. Ahora estamos medio. ¿Qué van a tocar? ¿Tocarlo? Sí, pues, ¿para qué trajeron el instrumento? Con Alberto tenemos que tocar. Thank you.
contar un poco el recorrido. ¿Y quién fue Don Gualberto? No, eso. Este tema se llama Don Gualberto. Sí. ¿Y quién fue Don Gualberto? Don Alberto Panoso. El otro día, hablando con el ahijado, me enteré que se llamaba Gualberto Sabino Panoso. Gavino. En muchos lados figura Gavino. Según el ahijado, es Sabino. ¿Y nació? ¿Sabes dónde nació? ¿En el Seibo, por ahí? Claro. Él nació en Casero, no te decís, departamento. Claro, pasando el arroyo del Seibo, acá que está 2 kilómetros por la 25, ya es departamento Monte Casero. Ahí parece que nació Gualberto. ¿Qué relación tenía Gualberto con Tarragó? ¿Y eran compadres y Gualberto el padrino de Antonio? ¿Verdad? ¿Es así, no? Sí. ¿El padre que el padrino de Antonio? Sí, el padrino. Y el que después, cuando se va a Tarragó viejo, queda al cuidado de su padrino, pues. Claro. Alberto tenía una sobería. Sí, pues. Y era acordeonista, ¿no es cierto? Bueno, en esos afiches que estuvimos mirando mucho ahí, Gualberto está tocando un rayo salto. Encontramos un afiche igual. El destacado cronista Gualberto Panizza, dice. Panoso. Ah, sí, Panizza, sí. Pero en rayo salto. O sea que Gualberto habrá tenido un rodajecito calavera en su época. Claro que había rodaje, pero lo que vos me haces recordar que hoy estábamos mirando en los afiches, que eso se perdió. La relación que había con Bella Unión, con todo lo que estaba enfrente, lo que es Corriente, con el Uruguay, era como permanente. Imagínate, en esa época la única forma de que... Y Radio Salto, porque dice el afiche, Tarragó Roa, artista exclusivo de Radio Salto. No había radio en Concordia, no había radio en Libre, no había radio en La primer radio nacional que hubo fue Santo Tomé. Y después en el 50, Radio Paso de los Libres. Bueno, o sea que ellos se iban a tocar Radio Salto porque era la única radio que había. Alberto y Tarragó tocaron juntos. Y bueno, según el afiche, sí. Claro. Después, bueno, yo nunca vi una foto de Gualberto, fotos así formales, pero nunca vi una foto de conjunto. Claro. Ahora, fíjate toda la gente que aparece, Hugo Arzuaga apareció de acordeonista. Claro. Hugo Arzuaga. Yo eso hoy me enteré. En un afiche, Adolfo Barbosa. Adolfo Barbosa, el papá de Raulito. Claro. El papá de Raulito. Que con su cuate. El papá de Pinocho. ¿Cómo se llamaba el papá de Pinocho? Tula Hernández. Chiquito Insaurralde. Chiquito. Era tú una barra pesada esa, ¿eh? Sí. Gorgonio. Gorgonio dice que era uno de sus grandes amigos. Sí. Parece. Sí, ¿es hermano de Pablo Benítez? No, Pablo Benítez, no, nada que ver. Gorgonio vivía ahí cerca de tu casa. Y, claro. Y era glosista, ¿viste? Sí, pues. Luisa, es glosista, anecdótico, en el San Lorenzo, también cerquita de mi casa. Yo antes de ir a dormir, paso por ahí, te lo veía en San Lorenzo. Después, dice que estaba tocando, viste, Tarragó había ido a tocar, no sé, pero antes de irse, en la primera época con Gorgoño y con todo eso que estamos leyendo. Dice que Gorgoño, la mía, la sella, que es el mediodía larguísimo, ya arriba del escenario. Y allá, viste, tenía que decir la glosa antes que empiece el chavamé. Uy, claro. Y bueno, viste, cuando vos, tus neuronas se desacomodan, dice Gorgoño, pa' hijo, y Tarragó empezó a jugar, viste, cuando te empieza a apurar la cordillera. Y Gorgoño dijo, allá, viste, y ahí se le creó, allá, y ya Tarragó, allá, y ya le salían, allá en la gran puta. ¡Ah, no! Ya estaba muerto, no le salía nada. Es... Catalito, toma un poco el recorrido, el camino de Tarragó, sale Curuzú, se va a Buenos Aires, de ahí se va a Rosario, ¿cómo es el tema? Hay una anécdota familiar que yo la escribí por ahí en algún lado, porque mi abuela Isabel, que ustedes conocieron, bautizada por René Bordere como el sinónimo de la música de Curuzú, y me parece que es bastante justo, pese a que mi abuela era mercedeña, resulta que en mi casa ahí en lo de Oria nos hablaba de Tarragó, Y nosotros éramos vecinos de Jique Fucho, que era otro. Esta guitarra. Íntimo amigo de Jique. Esta guitarra Fernández se compró en la casa Fucho. Dice íntimo casa amigo. Entonces Jique entraba y salía porque, como se compraban discos permanentemente, le iba y viene. Jique entraba a la casa de mi abuela. ¿Viste que la casa de mi abuela tenía la puerta? Sí, abierta. Sí. Entraban, salían, bueno, muy bien. Pero no salaba de Tarragó. Entonces un día yo le encaro a papá y le digo, che, papá tocaba la corona. Le digo, papá, me dice, mira, yo te voy a contar una historia. Me dio mala palabra. Le conté a Antonio, no podía parar de reírse. Resulta que cuando Tarragó estaba por salir por primera vez de Curuzú, organizan una beneficencia a todas unas señoras mayores, hay una comisión así, para juntarle unos fondos para que Tarragó viaje a Buenos Aires. Para que Tarragó tenía un contrato allá, no sé qué, tenía que llegar a Buenos Aires. Entonces hacen unos beneficios y le consiguieron una platita para el pasaje del tren y algunos días ya, no sé cómo era la cuestión. No es para que viva. No, claro. La cuestión es que sale Tarragó y se van a despedir a la estación. Entonces, se el ídolo curuzucateño a Buenos Aires.
y llegan a Monte Casero y ahí había que hacer cambio de los trenes, los vagones, no, no sé, ah, claro, que parar como 4 horas ahí, un cambio de esto, cambio de otro, y Tarragó se bajó en un boliche con los músicos y nunca más se fue. No, no. Quedó ahí una semana. No, y fundió, no, y fundió todo el, toda la colecta. Toda la colecta. Entonces después no voy a volver a Curuzú. Andaba, dice que andaba ahí por el Seibo, andaba me dando vueltas porque no podía volar con Cruzú si lo querían matar. Entonces, mi abuela, que era la mujer más buena del mundo, pero había un mayor... Sí, pues con eso que hizo, en esa época era... Bueno, pero vos sabés que el otro día estaba... Bueno, yo cuando empecé a colaborar con Cacho González Bedoya, una de las grandes bendiciones que me dio la vida, haberlo conocido a Roque González y a Cacho González Bedoya, el trabajo de recopilación es un trabajo que... Es un trabajo que vos tenés que estar en una constante observación. Lo único que vos no tenés que hacer es tomar posturas absolutas. Cambá Castillo no tocó nunca con Cocomarola. Sí, la verdad que es raro. Bueno, ya tengo fotos y ya tengo afiches. Ya, claro, si te gusta, claro, ya. Bueno, claro. No, no, no tocó nunca, bueno. Pero yo tengo una foto y una ficha. Claro. Y así es todo el tiempo. Y lo que más lindo, la más satisfacción que te da es cuando aparece una cosa así. Claro. De la nada aparece una cosa que te cambia completamente la jugada de lo que vos tenías pensado. Claro. Entonces, Tarragó se va su primer viaje, ese que actúa en varios salones. No sé cómo el trío Tarragó le dice: venga para acá y graba, porque te fuiste. Uno o dos piezas grabó, nada más que eso. Y listo. Y claro, volvió. Claro. Eso fue en el año, tengo la fecha de grabación, ahora no me acuerdo, pero vale, ha sido 42, 41. Y después, Tarragó vuelve y está mucho tiempo con Chamorro. Como 5 años, ¿verdad? Estuvo con Chamorro. Sí, mucho tiempo. Y ahí grabó mucho. Ahí el otro día encontré, me regaló Tatín Razo, que en paz descanse, querido amigo, generoso colaborador. Sí. Apareció una grabación de Granja San Antonio con Chamorro. Antonio la conocía, a todos los tarragoceros que le conté no la conoce nadie. ¿Con Emilio Chamorro? Sí. Tarragó, Ángel Guardia, los dos autores. ¿Y cuál es la formación? ¿Ya tenía todavía piano y violín? No, o sea, no, no, no. Era bien criollita. Bien criollo. Pero la no es, no es la, el Granja San Antonio que conocemos, tiene otro gozo. Y la versión de Agüicho, que está, que recita Edgar, también, en esa época, es un chamamé Agüicho que no tiene nada que ver con el chamamé Agüicho posterior. O sea, se ve que Tarragó estaba como formando. Y lo que yo le decía a los muchachos hoy cuando mirábamos los afiches, yo no sé por qué Tarragó se fue a Rosario, pero como Chamorro se fue a Rosario, yo creo que habrá ido atrás de él. Claro. Porque es mucha casualidad, se va Chamorro a Rosario y se va a Tarragó. Era como la Buenos Aires más chica, que estaba más cerca, ¿no? Porque Rosario era el... cuando vos hablas con los chaqueños, sobre todo, ahí terminaba el tren. Y el ferrocarril de Belgrano terminaba en Rosario. Y el puerto. Y el puerto. Entonces, ahí, marinero, claro, cosechero. Sí. El tipo es como que hace. Y en Rosario genera la industria de allá. O sea, Chamorro tenía la pista La Ranchada, muy importante, que fue posiblemente la primer gran pista de... De chamamé. Pero cuando vos empezás a mirar los afiches, eran unas grandes embajadas. Tarragó tenía su conjunto, por ejemplo. Sí. ¿Quién está de acordeonista en el conjunto de la Federica de Uribe? Federico Uribe. Uribe, mirá. ¿Y quién está de guitarrista? Nicolás Oroño. Mirá, qué guitarra. Santafesino. ¿Y quién es el bandoneonista? Luisito Santa Cruz, con 14 años. Mirá. Luis Santa Cruz, Nicolás Oroño, Uribe y el poeta, paradito allí en un escenario. ¿Conjunto de quién? De Edgar. De Edgar. De Edgar. Bueno, entonces, era como una especie de... Chamorro tenía su embajada. ¿Quién era su primer cantor? Gregorio. ¿Quién era su primera coronista? Cañete. Cañete estuvo con Chamorro antes. Entonces, yo creo que había tanto trabajo que era como una seleccionado que andaba dando vueltas. Entonces, hace poco tiempo, Angelita Lescano, a quien le agradezco profundamente, todos esos afiches que estuvimos mirando, me los regaló Angelita, me dice: señor Zubieta, porque es muy formal, sí, o Pedro, no sé cómo me dice a mí, me dice: quiere hablar con usted el valsero de Tarragó. ¿Te gusta ella, no? Mamadera. El valsero de Tarragó. Tenés que matar ese, ¿eh? ¿Cómo le digo yo? Y si el valsero de Tarragó, ¿y qué el valsero de Tarragó? Y el que le llevaba a tocar Victoria, pues. Claro. Ah. Si el puente tiene 60 kilómetros de largo, ¿vos sabés lo que habrá sido un viaje en lancha de Rosario a... Claro. A la noche? A la noche, entre la isla. Con tanta cantidad de islas, ¿eh? Pero tenía que ser el rey de la selva. Bueno, ese hombre vive en Victoria, y hablé por teléfono con él y me pasó 52 anécdotas de la calle al agua, todo, porque había, imagínate vos lo que eran los jugadores, eso. Y bueno, pero Victoria se iban en lancha a tocar. Y bueno, y como siempre pasaban esos conjuntos, los integrantes iban y venían, ¿viste? Claro. No era una cosa que era una formación absoluta, así. Claro. Andaban todos esos muchachos ahí. Ah.
Vos hablaste ahí del tema de la industria, que es muy importante, porque es un concepto que es clave para Tarragó, que era el baile, la cosa, la revista, la radio, la radio, todo eso junto. Y el punto es, acá en Curuzú todos deben tener algún disco viejo de él, sí. Un hombre que vendió 1,000,000 de discos, sí. ¿No es cierto? ¿Tienen ustedes esos discos? Sí. ¿Tienen esos discos? No, no, tiene Juan. Todos los discos que estaban en casa los tiene Juan. O sea, y eran discos familiares. Llegaban, llegaban los discos a Curuzú, se vendía como sí, loco. Pero sí, papá sí. Me mandaba a la casa Riolfi, que estaba... Por Veronda. Por Veronda. Y ahí te atendía la mamá de Yayo. La mamá, claro. Y dice, mire, lo raro, bueno, eso pasa en los pueblos, ¿no? Necesito llevar un disco de Tarragó y uno de tango. Entonces me daba 2 o 3 discos de tango, me daba un disco de Tarragó. Nosotros vivíamos a una cuadra de ahí. Yo llevaba los discos, no le pagaba nada, ¿eh? Llevaba los discos, papá los miraba, los escuchaba, no sé qué. ¿Y elegía? Elegía. Y yo volvía con los que no le gustaron, no quería, no sé qué, ya con el dinero para pagarle. Pero mira que hoy que te den a vos, sí, le vas y echarle. El disco, bueno, pero quiero decir que se vendía como agua el disco. Sí, sí, sí. Claro, bueno, sí, mira, sí. Otra cosa que ya que estamos hablando de disco, en este trabajo de recopilación, que no es un trabajo, es una bendición, ya me pasó como 4 veces ya, pero me acuerdo de 2 en este momento. Me llama don Roberto Maulín, paisano mercedeño, muy buen paisano, muy buen amigo, y me dice, Juan Pedro, vení a mi casa que tengo algo para vos. Me voy, había fallecido un tío de él, de apellido Robol, no sé si es Raúl, Robol, ¿no? Mercedeño. Me entrega una caja de discos, que estaba en la estancia, todo lleno de telaraña, y este hombre compraba en una casa de música de Mercedes, que no sé cuál era, y el día que él compraba, pues yo ahora viste que te mostré la lista de grabaciones de Tarragó. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, El Prisionero, disco. Estamos hablando de disco de pasta, de 78. Y El Prisionero grabó, y este robot le ponía la fecha que él compraba y la marca de la estancia. Una linda marca B, la de robot. Bueno, no habrán pasado ni un año y pico y me llama la tina del lado usted. Y me dice, Juan Pedro, en el galpón de Carumbé, acá. ¿A cuánto estamos a Carumbé? Acá. ¿Acá? ¿Una legua, abril? Sí. No, en el galpón de Carumbé hay algo para vos. Pero ¿cómo no, tina? Cuando venga a Curuzú, avísame. Me voy a la caja de la tina, una caja de disco de Don Tincho. Estaba en el galpón, así, bien, ¿viste la prolijidad de ese vasco? Todos los discos, y hay mucho Tarragó. Mucho Tarragó. Y los llevé a Corrientes, digamos. Fíjate vos que en todas las estancias, la gente compraba, ¿cómo conservaban? Sí, sí. Porque se rompía de la nada. Pero bueno. Que no le agarre el calor. En las estancias había disco y Tarragó de la mayoría. Claro. El ídolo completo. Me gustaría que ayer estuvimos viendo un poquito las cosas del cantado, de los cantados. Y hay algunos temas, hay uno que Aldi siempre canta, que es Camino del Aleral, que tiene la primera versión y las versiones posteriores fueron diferentes. Estaría lindo que nos cuenten un poco de eso. Ayer estaban viendo con Jorge y con Urbano esas diferencias. Vamos a afinar un poquito. No, dame un micro, ¿no? Y ese Camino al Arenal hizo Tarragó y Millán Medina. Los dos hicieron. Fíjate que eran dos artistas que hacían música rural y festiva. Y esto es una cosa tan nostálgica. Sí. ¿No? Sí. Y mientras afina, siempre todos los cantan, todos los cantamos, cada uno a su manera, ¿no? Pero. O pago viejo, cuando te yo. Esa es la más. Octavio Osuna tiene un fraseo sí. Inigualable. Y Tarragó ayer me hizo acordar el topo, claro. O pago viejo, cuánto. ¿No? Es lo único que lo frasea así, que no es me lindo. Acuerdo cómo se llama el cantor. Bueno, hay que ser agradecido en la vida. Cuando yo me fui a conocer a la Angelita, porque mi hija estudiaba en Rosario, entonces aproveché para conocer a la Angelita Lescano. Yo la consulto a Angelita porque yo creo que después de Antonio y Juan Guenaga es medio lo que más saben de Tarragó, ¿viste? Aparte de Angelita, imagínate, está claro, ahí claro. En la casa de ella está todo lo de Tarragó. Sí. Resulta que le digo a Angelita, ¿quién fue justo Pastor Borda? El primer cantor de Tarragó. Grabó unas 4 piezas, El Prisionero, Escuelita de mi Ayer, Camino a la Arena, no mucho más que eso, 4 o 5 piezas. Y me dice, Pedro, no sé. Una mujer joven, Angelita, no sé. Me dice, pero déjeme, voy a averiguarlo. Voy a llamar a Gregorio. Muy bien.
A la semana me llama y me dice, no lo encontré, Gregorio no se acuerda. Se acuerda de él, pero no sabía quién era. Sé que era paraguayo y que trabajaba en un frigorífico. Muy bien. Pero es un cantor tan melodioso. Justo Pastor Borda, una voz, pero un cantorazo. Claro. Muy del estilo, ¿viste? Claro. Resulta que hace Angelita Lescano agarra la guía telefónica, creo que una mujer que sabe trabajar, agarra la guía telefónica a Rosario y decía, Borda, Justo Pastor. Entonces agarra el teléfono y era el hijo. Y ahí tenemos toda la historia que está en el museo, tenemos toda la historia. Y bueno, grabó eso, contragrabó, y después se retira del conjunto, entra Gregorio, que es el cantor de Tarragó. Sí. Y Justo Pastor Borda grabó 6 o 7 piezas acompañado de Tarragó, pero con su nombre, para un sello rosarino. Esos discos compré en Estados Unidos, compré esos discos. No sé si te gusta, los discos Justo Pastor Borda, en un sitio de música paraguaya. Pero fíjate vos, y bueno, y como vos decís, lo hace distinto. Pero bueno, la versión que se impuso es la otra. Es la otra. Pero vamos a hacerle. Le voy a hacer a la versión Tarragó, ¿vale? Le vamos a hacer el menor. ¿Repe? Alto, pero le vamos a... ¿Y vos sos alto, flaco? ¿Tocamos alto, pero vos sos alto? Pará, que no le doy algo. Este vendría siendo el gringo cucú. Sí, pues. Sendero largo, camino de larga, estero alto, de aguas mansas, se pierde a lo lejos, bordeando el naranja. ¿Cuántas veces me esperas, sentada bien formada, en la tranquera de tu rancho? Desde lejos sería escuchada la coscoca de mi montado, corapero bien chapeando, escarceando al llegar. Hace poco hicimos un trabajo con Marcia Müller, un honor para mí trabajar con ella, porque además acordeonista, es no musicóloga y un montón de cosas más, investigadora, docente, hablando de las cuestiones de los tonos menores de Tarragó. La gente, do más do, dice la gente, ¿viste? Tarragó, maceta, ¿no? Pará un poquito. No sabemos bien quién compuso qué cosa acá, porque Tarragó escribía letras también. Escuelita de mi ayer es letra de él, el prisionero, el afligido. No sabemos quién hizo la letra de la música. Vamos a suponer que la música es de él. ¿Vos te das cuenta de la melodía que es? Sí, impresionante. ¿Vos viste la cantidad de versiones instrumentales que hay de este tema? Cuando una canción, alguien la versiona de manera total, significa que hay algo ahí. Y
Dale una vueltita, madrecita, o la pena la coronista. Ah, la pena la coronista, pariente. Está grabado con ese. No. Relativos menores, y con eso Tarragó hace una obra de arte. Con dos notas. Entonces no es nomás tono mayor y maceta, ¿viste? No, no, un momentito. Sí. La industria que decía Tarragó, ¿dónde fue más fuerte? ¿En Buenos Aires, en las bailantas, o en Rosario? Rosario. Bueno, mirá, espera. Muy buena tu pregunta, Flaco. Muy buena. Yo creo que era imbatible. ¿Viste? Vos, con el que hablás con los pisteros, cuando hablás con los pisteros, Tarragó era un sinónimo de éxito. Claro. Pero él tenía dos salones en Rosario. Uno, no me acuerdo si era el salón Humberto Primo, Humberto I, nunca me entiendo bien cómo es. Y el otro, el centro tradicionalista Granadero Baigorria. Entonces él estaba básicamente ahí. Ahora, el éxito en Entre Ríos, hasta el día de hoy, habla con cualquiera. Sí, claro. No le venga con otra coronita. Ahora, él en Buenos Aires, a las pistas que iba, le iba bien. Y lo que se ve en las revistas Iberadas y todo eso, es un tipo exitoso. Pero yo creo que Tarragó hizo su industria ahí en Rosario. En Rosario, ¿no? Creo. Lo otro, vos sabés que yo le traje para mostrar, estábamos viendo con Pichón y con Moncho acá, y con Aldi, el todo, vimos el cuando muere Tarragó, los diarios capitalinos. Ah, qué malo. Pone el diario Capital de Corrientes, ¿no? Capital de Corrientes, el diario, los dos diarios, el Época y el Litoral que había entonces, ponen: murió Antonio Tarragó. De entrada no me ni sabían el nombre. Ni el nombre, claro, no sabían el nombre. Entonces, esto también habla de la industria, de a dónde llegaba el interés de la gente. Está bien decir que en ese momento no había la Secretaría de Cultura, como conocemos ahora. Todas estas cosas, como nos decían Las Veras, nosotros en las entrevistas, esto hacía el empresario, la gente común, iba la gente. No había el subsidio y eso, no había nada de eso. Pero quiero decir, el interés estaba en toda esta zona, pero se ve que la capital de Corrientes no era tan conocida como todos creemos, no era así. Hay un dato que no pudimos corroborar todavía, que dice la nota de la muerte de Tarragó, que en el 70, el año antes, había venido al Teatro Vera, dice, para presentar el disco que hizo con Ramona. La verdad que no pudimos corroborar ese dato, y tampoco qué pasó esa noche, si fue y si fue gente. Porque allá, por lo visto, no era tan considerado como todo el resto. Claro. Yo me crié entre músicos. Jamás en la vida escuché una mención de Tarragó en la ciudad de Corrientes. Jamás. Mira. En la casa de Roque, para Raúl Barbosa, que el compadre de Roque, sí. Raúl Barbosa, Rubén Niño. Jamás escuché una mención a Tarragó padre en la ciudad de Corrientes. Pero yo tengo nada más que 59 años. Capaz que antes. No sé. Pero a mí me parece que Tarragó, capital de Corrientes. No. Y pegó en Entre Ríos a lo bicho. Sí. Y Santiago del Estero. Bueno, pero espera, Aldi, ahí hay una cosa. Toman parte de Tarragó y hacen a lo suyo, ¿no? Entre Ríos es el sur de Corrientes. Curuzú, Cuatea y toda esta zona es lo mismo. Sí, es lo mismo. Fíjate vos, el 90% de los músicos de Tarragó son todos entrellenos. Sí. Y casi todo de Santa Elena. Cañete, bueno, Gregorio. Gregorio nació en Cuchilla, en Esquina, pero se crió en Santa Elena. Todo de por ahí.
claro. Oscar Río, todo Albornoz, claro. Todo Entre Llanos. Sí, claro. El tipo era un ídolo absoluto. Sí, qué notable eso de Santiago del Estero, ¿no? Sí, pero ¿cómo prendió el chamamé? Es otro fenómeno. Es increíble eso. La mitad de la provincia, ¿eh? Es la mitad de la provincia. Y eso que el reino de la chacarera. Y ahora está entrando en Salta. Salta. Salta está lleno. Carlos Lescano tiene una explicación para eso. ¿Por qué se impone el chamamé? Una vez dijiste. Si no sabés inventar, inventar. Yo me acuerdo lo que dijo. Con el señor Lescano escribimos un par de libros y uno de ellos se llama Industria Chamamé. Sí, claro. Vamos a explicarle un poco a la gente, no es una fábrica que humea, sino la relación entre las industrias culturales y el chamamé. Sí. El chamamé y el cine, el chamamé y la radio, el chamamé y los bailes, bueno. Claro. El chamamé entró a Santiago del Estero, sí, y entró a Salta, dos regiones que tienen una música riquísima y una gran diversidad, porque Santiago del Estero es Escondido, Vidal, hay un montón de cosas. Carlos Lescano sostiene la teoría de que el baile de pareja enlazada es lo que le gusta a los paisanos. Ah. Vos estás trabajando toda la semana en el obraje del monte, en la cosecha de algodón, y el fin de semana te traen un pañuelo para que vos bailes a dos leguas de tu vaina. No, pues, el otro es más lindo, pues, no es el chamamé que a nosotros nos gustaría escuchar. Está bien, está bien. Está pero es lógico lo dice Carlos. El paisano aprovecha el domingo y mata. Está bueno. No. El que conoce el paisano sabe que es así. Sí, y vos sabés que estuvimos hace poquito en Chile, sur de Chile, fuimos a hacer una girita de unas cuantas presentaciones, altamente chamamecero y sí, básicamente tarragó. Yo estuve hablando con unos muchachos de Cocharán. ¿Sabes qué son, flaco? Esquiladores. Los esquiladores, claro, son que fueron esquiladores. Sí. Hay radio 24, en la isla de Chiloé hay una radio 24 horas de chamamé. Punta Arena, ahí estuvimos. Sí, Chiloé no. Es más, el presidente. Es sí, de ahí y es chamamecero. Son hijo nieto de esquiladores correntinos. Pero, gente que fue acá. Pero ¿y la, nuestra Patagonia? Nuestra del río Colorado, sí, para abajo. Sí, sí. No tengo ahora con Guada. Sacamos fotos de pistas de baile, pero lo único que tocaba es chamamé. Y básicamente es Tarragó. No. No sé, eso es Tarragó. Y hay muchos, muchísimas acordeonistas. Vamos cerrando. Vamos a cantar. Patagonia. Sí, señor. Como dirían acá, en Curuzú, vamos porque se está haciendo de noche. Vamos a salir. Y estaría lindo cantar el himno. Musiquear nomás. ¿Tenemos que cantar el himno? El himno. El himno. Vamos a cantar todo. Y una querida tierra que nunca podré olvidar, porque ella guarda todo el tesoro de mi bohemia y de mi sueño. Los placeres, dichas y halagos de ti distante yo disfruté, mas nada de eso se ha comparado con la pureza de aquella tierra. Barrio Bosco, Villa del Gran, Barrio La Tosca y Agua Rincón, tu bello centro y el centenario, lo llevo dentro del corazón. Plaza, rincón florido, donde una tarde le dije adiós, aquella gloria que con el tiempo de mi recuerdo no se apartó. Vuelvo muy triste, traigo en la mente aquel pasado que en dividí, mi vieja casa, mi madrecita, su postre beso cuando partí. Barrio Don Bosco, Villa Belgrano, Barrio La Tosca y Agua Rincón, tu bello centro y el centenario, lo llevo adentro del corazón. Barrio Don Bosco.
que le iba a decir. El final. El final. ¡Viva Tarragona! ¡Esa! ¡Viva Tarragona! ¡Viva Comisión Patiak!